Hola, buenas tardes, bienvenidos a Statu Quo, un programa de Nuestra Voz Radio, la voz del pueblo organizado. Si usted es de las personas que no entiende a su pareja, mujer, por que siempre piensa que está en sus días o que se pone muy chipil o algo, no se pierda el programa de hoy porque vamos a hablar precisamente de cuando las mujeres estamos en nuestros días. No nada más es un programa para nosotras las mujeres, sino también para ustedes los hombres que nos están viendo, para que comprendan un poco más al género femenino. Pero antes de comenzar, vamos con un comercial. Bueno, con un anuncio por Daniel. Adelante, Daniel. Todo tuyo. Hola, buenas tardes, yo soy Daniel, estamos aquí en Nuestra Voz Radio, la voz del pueblo organizado, y hoy les quiero anunciar, hacer la invitación, vamos a las duchas, vamos a relajarnos antes de ir a votar para que lo tomemos con calma, estemos relajaditos y no haya ningún problema, ya que nuestros amigos que han estado aquí con nosotros ya en varias ocasiones van a luchar el día de mañana. Aquí en pantalla ya tenemos el cartel. Bueno, y esta invitación nos la hace obviamente nuestro amigo Corazón Negro, que ya ha estado varias veces aquí con nosotros, y pues parece que van a estar muy buenas las duchas. En la estelar tenemos a Super Ratón, tenemos al hijo de Coco Amarillo, Coco Rojo Segundo, Águila Solitaria. Y en la semi-estelar tenemos a tres amigos que ya han estado también aquí, es Dragón Oro, Rizzi y Cadavérico, contra Alas de Fuego, Kaito y Blackout. Tenemos también en las para abrir el cartel, ir calentando motores, Imperial Junior contra Iron Cat, Criatura Azteca, Tupac y Amaru. Y nuestro amigo Corazón Negro, que es el encargado de romper plaza en esta ocasión, sería él, o sea Corazón Negro, Escorpión Maya contra Martillo Negro y Atlante Maldito. Parece que por ahí hay varias rivalidades, entonces se va a poner buenísimo. No está lejos, está la zona pues más o menos céntrica. Esto es por el Metro Jamaica, por el Metro La Viga, más o menos por ahí. Esto es en Roa Bárcenas 406, Colonia Artes Gráficas, entre La Viga y Torno, en el Club Center FUB 7. Así es. Me suena, yo creo que no está tan lejos, va a ser a la 1:30 de la tarde, por lo cual el horario también está bastante accesible, ¿sí? Para que no salgamos tan tarde, sobre todo si vamos con niños, pues me parece ideal, ¿no? Después de comer nos vamos a las luchas, y ya saliendo de las luchas, pues a cenar, ¿no? Como todo buen personaje que vive en el Distrito Federal, pues nos podemos ir a aventar unos taquitos. Es la hora exacta de los taquitos al pastor, ¿no? O algo por el estilo. Bueno, ahí está la invitación. Está la invitación y pues váyanse a las luchas, váyanse a divertir un rato. Vayan a ver a los nuevos prospectos de la lucha y a varias leyendas, ¿no? Como en este caso a Super Ratón y a Coco Rojo Segundo, ¿no? Entonces, ahí queda la invitación, regresamos con Tecita, ya para entrar de lleno en este tema tan, tan controversial, que muchas veces los hombres no entendemos, ¿no? O no alcanza nuestra comprensión, obviamente porque no lo hemos vivido, ¿no? Pero, pues tratemos de darles ahí, pues la pauta, ¿no? Y para eso, pues es este tipo de programas, ¿no? Son educativos e informativos, para que podamos tener una mejor convivencia, sobre todo en esos días difíciles. Bueno, vamos con Tecita. ¡Ja! Ahora sí, pues bueno, ya saben, si no tienen un buen plan para este sábado, ya ahí tenemos la invitación de nuestros amigos luchadores, esperamos que ahí se animen a verlos cómo se lanzan y todo esto, ¿no? Algo diferente y algo completamente sano para toda la familia, ¿no? Pero bueno, ¡ay! Los días en las que las mujeres menstruamos, pues no son nada fáciles. Para empezar, en primera instancia, lo que uno como mujer tiene que topar
cuando empieza a menstruar es con comentarios como de ¡ay! ¡Ya creció mi niña! ¡Ay! Ahora vas a tener que tener más cuidado para que no te embaraces. Sí, créanlo o no, es uno de los comentarios más comunes que solemos escuchar las mujeres. Aunque tengamos 10, 11, 12 años, es de, no, ya puede tener bebés. Oh, menstruación sinónimo de bebés. Por ahí vamos empezando. La menstruación, obviamente, sí es un periodo natural, es un ciclo que las mujeres nos indica que, bueno, estamos pasando otra etapa de nuestra vida, una etapa reproductiva, pero eso no quiere decir que cuando uno menstrua, ya luego, oigan, no, ya, no hagan esos comentarios, señores, señoras, usted que me está viendo en su casa, si tiene ahí nietas, sobrinas, por favor, esos no son comentarios nada agradables. Y tampoco es nada agradable que uno cuando está ahí, en sus primeros días, ¿Qué creen? ¡Paren todo! ¡Vamos a hacer una fiesta! ¡Juanita ya está menstruando! ¡Ah! Y todos empiezan a preguntarte que cómo te sientes el bicho raro, te empiezan a ver raro, ¿no? Tu mamá y tu papá literalmente quieren hacer una fiesta en tu casa, ¿no? Quieren poner globos, invitar a tus amigas, ¿no? Las palmaditas en la espalda y tú así, ¡oye, espérame! ¿No? Primero explícame qué me está pasando, por favor, ¿no? Y es que, precisamente, en este proceso, para que ustedes, hombres, tengan mucha atención, es cuando precisamente el óvulo ya puede ser fecundado por algún espermatozoide en alguna relación sexual. Sin embargo, cuando este óvulo no es fecundado, el útero lo elimina junto con otros tejidos a través de la vagina. Es por eso que cada periodo se elimina lo que es la sangre, todo lo que no se utiliza. Así tan fácil y tan sencillo para ustedes los hombres que lo puedan entender. Y para las niñas que nos pueden llegar a ver, pues solamente hay que decirles que es algo normal entre las mujeres. Pero dentro de este cosas que tenemos nosotras, ¿no? Pues hay que tener atención muy bien de cómo se van realizando nuestros periodos. Es muy recomendable que ustedes, como mujeres con un nuevo ciclo de vida, podría decirse así, es que vayan anotando las primeras menstruaciones para que puedan tener un control, ya que si ustedes perciben algún tipo de dolor intenso, así que de plano no se puedan parar, que ustedes manchen en menos de 2 horas más de una toalla, más de 2 toallas sanitarias, si ustedes sienten que de plano están sangrando demasiado, pues es cuestión de ir al médico. También tienen que ver las fechas. Si se tarda, no sé, más de 3 meses, 2 meses, ¿no? Son cuestiones para ir al médico. ¿Por qué? Porque durante la menstruación, pues, un ciclo regular se cuenta en 28 días. Aunque puede diferir de una mujer a otra. Pueden ser 28, 26, 25, 28, 29, 30. Pero son ciclos regulares, es decir, entre cada periodo y otro siempre es la misma cantidad de días por 1 o 2 de diferencia. Y los ciclos irregulares son precisamente aquellos en los que no tienen un ciclo de exacto de 28 días o de 27 días, sino de que 20 días, después 28 días, después 22 días. Esos son los ciclos irregulares y pues son los más complicados a veces de llevar porque nos causan a lo mejor accidentes cuando vamos en la calle, cuando estamos en nuestra escuela, cuando estamos trabajando, y pues hay que tener algún tipo de control, sobre todo porque hay que ver si estos ciclos irregulares son más bien por algún tipo de descompensación hormonal o de que algo que tengamos que nosotros evaluar con el médico. Y si usted ve que se me está trabando la lengua,
Una disculpa porque tengo dormida la mitad de acá. No, porque fui al dentista, pero no me dijo que me iba a dormir toda la cara, pero bueno, ahí andamos. Entonces, pues ahí vamos. Entonces, durante este periodo menstrual que tenemos nosotros las mujeres, algunas pueden iniciar a partir de los 8 años, otros a los 10, pero siempre si hay una, digamos, constante por ahí cuando se está saliendo de esta pubertad, es el crecimiento de los senos, ¿no? Cuando ya empiezan a crecer, quiere decir que ya estamos próximas a tener nuestro primer periodo. Y también influyen mucho, bueno, nuestros cambios de humor. Porque algo sí es cierto y algo es seguro. Las mujeres cuando menstruamos, sí influye al humor. Y sí, algunas veces te vas a encontrar, a lo mejor con alguien que de repente se ponga a llorar. Es que, ¿por qué no me contestaste? ¿Por qué me dejaste en visto? Y a veces va a haber alguien que te va a decir, ¡ay, ya, te odio! Te odio, ¿pero qué te hice, amor? Nada, pero nada más de verte me caes mal. Y sí, es que las hormonas juegan un papel muy importante en nosotras para que podamos tener estos cambios de humor. Aunque, eso sí se los voy a decir, no necesariamente es, digamos que, algo tan extremo. Como mujeres, también nosotros tenemos la responsabilidad de aprender a controlar esas emociones que nos están afectando en esos días y sobre todo a reconocerlas cuando ya estamos en vías de tener nuestro periodo, que podría decirse que entran dentro del síndrome premenstrual, ¿no? Que el síndrome premenstrual nos avisa, bueno, aparte de esos raros cambios de humor, pues con dolores a lo mejor en las caderas, en los pechos, en el cuerpo, con cansancio más de lo normal, ¿no? Y cuando tú ya sabes y tienes, digamos que tu calendario exacto, que digas, hoy me toca, mañana no me toca o algo así, pues entonces, uno como mujer tiene que estar fluyendo esas emociones y saber reconocerlas, decir, ok, ¿por qué me estoy enojando? Oye, ¿por qué me pasó la mosca? Porque tampoco es justo que nosotras como mujeres les estemos echando bronca por cualquier cosa con el pretexto de que estamos en nuestros días. Porque sí, me ha tocado ver, me han contado, que ha pasado esto. ¿Sabes qué? ¡Vete de la casa! ¡Te odio! ¡Jamás vuelvas a verme! ¿Pero qué hice? ¿Qué hice? Nada, roncas muy feo. ¿No? Y sí, literalmente encontraron la ropa de este señor afuera de su casa, ¿no? Porque le agarró una onda acá hormonal y de emociones a la señora. Eso ya tiene un par de años, ¿no? Y uno dice, oigan, mujeres, por favor, hay que tener un poco de autocontrol con nosotras. Porque sí, hay mujeres a las que de plano no les pasa nada cuando están en sus días. Y hay otras en las que realmente tienen un dolor de ovarios. Y es que este desprendimiento del óvulo a algunas mujeres les llega a causar un dolor tan, pero tan intenso que no quieren ni levantarse de su cama, ni de la silla, ni hacer nada. Porque realmente es muy molesto ese dolor, ¿no? Entonces, también hay que tener esta comprensión ustedes, hombres que nos están viendo, que es un proceso que no todo se nos da igual. Hay algunas que se pueden contener las emociones, que pueden ahí maniobrar atrás, y de plano hay otras que por los dolores físicos que tienen, las molestias que se presentan en esos días, que explotan en algún momento u otro, llegan a explotar. Entonces, comprensión, empatía. A lo mejor ustedes nunca van a entender ese tipo de dolores porque no les puede dar, obviamente. Pero, nomás para, así, como que para equilibrar un poco. Imagínense que alguien les está dando una patada en la entrepierna cada 5 segundos. Así de intensos pueden llegar a ser los dolores causados por la menstruación, así que un poco de empatía, ya equilibrando aquí en ese sentido, pues ya saben. Pero
mujeres hermosas, niñas divinas que están por entrar a esta etapa que dura bastante tiempo, ¿no? Porque inicia, pongámosles por ahí de los 10 años y termina por ahí de los 50, 60 años, ¿no? Entonces, imagínense, ¿no? Ustedes no sufran, aprendan a vivir con eso. Porque también es cierto que la menstruación se ha convertido en un tema tabú para todos y no lo puedes decir. Oye, es que estoy ¡cállate! ¡Cállate! Satanás va a venir por ti si dices la palabra menstruación. No. Pero es normal. Es normal, dime que es normal, mamá. Dime que es normal. ¡Shh! ¡Shh! Pecadora, ¿no? Porque es un tabú, se convierte en un tabú realmente lo que es. Eso, y cuando es algo tan normal, algunas personas, algunas mujeres, se les prohíbe hablar abiertamente de lo que les sucede. Y hay muchas mujeres, aunque ustedes no lo crean, que no saben lo que les está sucediendo al momento de tener su primer periodo, ya que les tapan completamente los ojos y los oídos, y ellas se tienen que poner a investigar por sí solas, y eso ya, digamos que estando encarreradas, qué es lo que le está sucediendo a su cuerpo. Por eso es importante que nos conozcamos entre hombres y mujeres, para que podamos conocer no solamente a la persona que está a nuestro lado, sino al ser humano que convive con nosotros día con día, ¿no? Y saber qué es lo que pasa con su cuerpo. No para algo, digamos que, ¡ay, sí, te está bajando!, ¿no? Que se estén burlando, no. Porque, sí, claro, nunca falta el compañerito que te va a sacar la toalla de la mochila, le va a poner tinta y todos van a... Es normal, es completamente normal que una mujer tenga su periodo y que tenga ese sangrado. Pero ahora, ya que tuviste tu primer periodo, que tienes tu periodo, lo que tienes que estar viendo es... ¿Qué voy a usar? ¿Cómo lo voy a usar? ¿Dónde viene el instructivo? ¡Oh, por Dios! ¡Que alguien me explique! Y es que hay diferentes formas de sobrevivir a estos días, que suelen durar entre 3 y 7 días. Si dura más de 7 días de una semana, entonces es cuestión de ir al médico. Y bueno, uno de ellos es las toallas sanitarias, que al principio a muchas mujeres les causa un poco de resquemor siquiera acercarse al pasillo de las toallas sanitarias en los supermercados, ¿no? Y hacen las de acá, que... ¿Qué llevas? No, nada, me estoy rascando la espalda, ¿no? Y las esconden. Ya después, cuando pasan los años, ¡ah, sí! ¡Oye! No se te olvide traerme unas toallas, sí, de esas, las que huelen a canelita. Sí, esas, ándale. No, esas no, porque esas me dan comezón. No, mejor las otras. Sí, las de siempre, ¿no? Entonces, se vuelve algo tan normal que hasta la persona a la que menos confianza le tengas dice, ¡ay, mira, hay una toalla! ¡Oh, sí! ¿No? Y también existe otro tipo de dispositivos o aparatos para la menstruación, que son los tampones, ¿no? Pero a estos todavía se les tiene más tabú, porque todavía existe la creencia de que un tampón puede robarte la virginidad. Si no, pregúntenle a algunas dos que tres amigas que tengan por ahí qué es lo que pensaban o piensan sus mamás o sus abuelitas de los tampones, ¿no? Y es que el tampón se mete precisamente directamente por la vagina y está dentro del cuerpo absorbiendo todo lo que es el sangrado, ¿no? Entonces, imagínense, si tú cuando eras joven o si tú que estás en tus días y quieres usar tampón, pues debes de platicarlo con tu familia, porque si hay personas que, no, ¿cómo tampón? No, ¿pero qué te pasa? Si tú eres una muchacha decente. Claro que sí. No digan que no, porque yo he escuchado por ahí miles de comentarios. Si vieran todos los que se comentan por ahí, ¿no? Entonces imagínense. Entonces, para las muchachas decentes. No, las muchachas decentes no usan tampones. Las indecentes sí.
¿no? Pero no tiene nada que ver la decencia o la indecencia, sino es simple y sencillamente la comodidad, porque estos aparatitos, ¿no? Que más bien es un algodón ahí que tienes que introducir, ¿no? Ayudan, por ejemplo, a las chicas que hacen deportes, como natación, ¿no? Deportes en donde te están moviendo, gimnasia, ¿no? Y ya depende mucho de también de sus gustos. A lo mejor les gusta vestirse con ropa un poco ceñida. Y como es incómodo andar trayendo ahí la toalla que se forma, porque para eso hasta tienen mucho tino los que las fabrican, ¿no? Para que se vea la forma, ¿no? Entonces, pues prefieren los tampones. Y es completamente normal y no tiene nada que ver con tu virginidad. La virginidad se pierde cuando tienes tu relación sexual sin importar por dónde. Punto y aparte. Ahora, hay otros dispositivos que ahora usan muchas mujeres, que son las copas menstruales. Estas copas son hechas a base de silicón quirúrgico y se pueden introducir al cuerpo también, casi como un tampón, y la copita retiene todo el líquido y ahí puedes estar, hay de diferentes tamaños, hasta que lo sacas y la vacías, la hierves y la reutilizas. Muchas mujeres hoy en día han optado por cambiar a esta práctica, no solamente porque les significa un ahorro en el bolsillo, porque solamente necesitas una o dos copas menstruales y te duran aproximadamente 10 años. Y entonces, si empezamos a hacer cuentas y multiplicamos la cantidad de toallas sanitarias, tampones y demás por 10 años, ¿cuánto no te ahorras? Sino también por el impacto ecológico que esto genera, porque recuerden que tanto los tampones, el plástico donde viene y las toallas sanitarias, pues se tardan en degradar, ¿no? Entonces, imagínense. Y vamos a ver, ¿qué otra cosa hay? ¿Ustedes creen que los tampones, las toallas y las copas es lo único que pueden hacer en sus días? Pues no. Y esto es una técnica llamada free bleeding. Oh, sí. ¿En qué consiste? Bueno, consiste en el sangrado libre. Esto ha sido impuesto por, digamos, más bien practicado, no impuesto. Disculpen la palabra. Practicado, sobre todo por aquellas chicas feministas que consideran que un dispositivo con la toalla sanitaria o los tampones están hechas para reprimir la naturaleza de la menstruación. Y consiste en precisamente no utilizar nada, nada de nada, nada de nada. Esto se dio a conocer, digamos que un poco más, en el 2014, cuando Kiran Gandhi, en la Maratón de Londres del 2014, decidió no utilizar ninguna toalla sanitaria ni ningún tampón, ¿no? Por la incomodidad de detenerse, ¿no? Esto pasa acá corriendo, ¡ay, tengo que ir a cambiarme el tampón! ¡Ahorita vengo! ¿No? Entonces, precisamente por eso, decidió no utilizar nada y dio la vuelta al mundo esta acción, aunque ella lo hizo de forma natural, no queriendo dar algún mensaje, ni nada, ni no. Simple y sencillamente porque se le hizo cómodo, ¿no? A partir de ese entonces, bueno, esta práctica ha sido llevada a cabo por muchas mujeres y existe ropa interior que puede ayudarte, bueno, a que no tengas esos accidentes, pero sobre todo realizan este autocontrol sobre su cuerpo para no expulsar lo que es la sangre, ¿no? Por el cuerpo, hasta que ellas decidan que voy al baño, ¡ay, ya! ¿No? No sale, ¿no? Y esto, pues obviamente, con ejercicios, estos famosos de gel acá en la pelvis, ¿no? Y sinceramente, bueno, hay muchas mujeres que lo utilizan y ni siquiera les van a decir quién sí, quién no, ¿no? Pero también es otra forma en la que las mujeres han decidido llevar su menstruación. Si ustedes deciden llevar alguna de las tres cosas, ya sea toallas, copas o el free bleeding, ¿no?
están en su libre derecho de decidir y elegir lo que más le convenga y lo que más desee usted. Pero vamos a darles algunos tips, sí, a todas las mujeres y aquellos hombres, para que cuando sus novias, sus esposas, sus hermanas, sus tías e incluso hasta sus madres estén en esos días, ustedes puedan vivir tranquilos y felices y sonrientes, pero sobre todo sin ningún cambio de humor tan drástico y fatal. Punto número uno es hacer ejercicio. Hacer ejercicio está recomendado para todas las mujeres que están en su periodo, ya que la actividad física moderada pues ayuda a que, ay, ya me cansé, precisamente a que su cuerpo descanse un poco más. Se recomienda lo que es el yoga, ya que también algunas posiciones de yoga ayudan a que se ejercite nuestra parte donde se encuentra el vientre y así reducir un poco los dolores de la menstruación. Otro tip que este seguro les va a encantar a ustedes mujeres y a ustedes hombres, por favor, háganlo. Descanso. Sí, descanso. Dormir ayuda a que tu cuerpo se regenere mucho más rápido y que no estés padeciendo tanto. Así que si sus novias, si sus esposas, parejas, tías, hermanas, madres quieren estar acostadas, déjenlas. El descanso les ayuda precisamente para restablecer estos días. Otros de los tips para poder llevar a cabo son las infusiones tomadas. Están las ya socorridas de la abuelita de manzanilla, o también podemos tomar lo que es canela, albahaca y jengibre. Cualquiera de estos tés nos va a ayudar a que disminuyan los dolores. Así que, hombres, vayan a comprar algunas de estas hierbas para que las tengan allí y les preparen su té, así tal cual. Amorcito, ¿qué quieres que te prepare? ¿Quieres un tecito de manzanilla? Sí, claro, corazón, claro. ¿Quieres una almohada? Claro, corazón. Consiéntanos, hombres. ¿Quieren entender a las mujeres? Empiecen por consentirlas. ¡Caray! Y en ese momento, no quiero nada, odio el té. Lo hiciste muy caliente y no té. Está muy caliente. Ahora está muy frío. Ahora quiero un té helado. Sí, pero nada, no son tan drásticos, los... Y a ver, Daniel, sácate ahí, ponte ahí. A ver. ¿Cómo que sácate? Bueno, ponte ahí. Ponte ahí, pues. A ver. A ver, ¿tú has sufrido alguna vez el periodo de alguna mujer, alguna chica, mamá, hermana, tía, sobrina, lo que sea? Bueno, evidentemente se siente el cambio en el comportamiento, ¿no? Hay personas que se ponen melancólicas, nostálgicas, enojadas. Entonces, bueno, sí, es toda una odisea, ¿no? Para nosotros los hombres como pareja, ¿sí? Claro que no todas las veces es igual, ¿no? O sea, en eso estoy totalmente de acuerdo. Pero pues sí, hay mucha tolerancia y comprensión, ¿no? Yo creo que debemos de ponernos un poquito en los zapatos de ellas y obviamente tratar de entender, de comprender. ¿Cómo tratar? Obviamente nosotros no lo vamos a sentir de tal manera, no lo hemos sentido y no sabemos exactamente cómo es. Pero ya te dije, imagínate una patada en la entrepierna cada 5 segundos. Pero bueno, así de intensos pueden de ser los dolores. Pero ahora con esta información que nos estás dando, pues sí, tener un poquito más de tacto. ¿Un poquito? No, un poco. Bueno, tener tacto, ¿no? Tener tacto, ver si a veces también quieren estar solas, ¿no? No quieren hablar con nadie, o sea, no están de humor, ¿no? A veces hasta ni con la pareja, ¿no? ¿Sabes qué? Pues también
tratar de mantener a veces un poquito la distancia, pero sí estar, sí, pero sí estar al pendiente, ¿no? O sea, estar al pendiente. Un poquito a la distancia de... ¿Ya puedo pasar? ¿Ya puedo pasar? Voy rápido, nada más por mi almohada. Voy por mi portafolio ahorita. Voy por mi portafolio. Me voy a quedar en la sala para que estés más cómoda. No, pero sí, tratar de... En ese sentido, pues, tratar de ponernos en sus zapatos, ¿no? Al cabo, pues, son unos poquitos días al mes, hombre, no hay ningún problema, no pasa nada, hombre, con que aguantemos, un ratito ahí la, ¿cómo se llama? La tempestad, hombre, no pasa nada, caballeros, no, aguanten. Y esas fueron las palabras de Daniel para todos los caballeros que los estén viendo, ¿no? Porque sí, es muy complicado para nosotras las mujeres expresarnos con algún hombre acerca de lo que nos sucede en esos días. Sobre todo porque se nos ha enseñado a que no lo debes hablar, porque es algo muy privado, porque, uy, no, te van a ver mal, no, te van a ver raro. No, es completamente normal. Y aprendamos a tratar estos temas con inteligencia, con humor, pero sobre todo para tener el conocimiento de qué es lo que le pasa a la otra persona, qué es lo que nos pasa entre nosotros. Porque entre mujeres podemos entendernos fácilmente, pero los hombres no nos entienden completamente nada, ¿no? Tanto que todavía, por más memes que les hagan, todavía siguen pensando que nada es nada, ¿no? Y no se ponen a indagar, ¿no? Les dicen, ¿qué tienes? Nada, ¿no? Ah, bueno, ya me voy. Oye, ¿por qué te fuiste? ¿No? O sea, imagínense, así que hay que tener esa comprensión. Y vamos a aprovechar para mandar saludos a Flash Cruz. Hola Olivia, ¿cómo estás? A Yocami Ortega, hola, ¿cómo estás? A Corazón Negro Luchador, que mañana tienen su función, vayan a verlos. Ahí está el cartel, ¿no? A Luchador Dragón Horus. Hola, hola. Un saludo para todos ustedes, espero que les vaya muy bien el día de mañana en su lucha. Y... bueno. A mi amiga Patricia Jiménez, que también nos está viendo. A su amiga Patricia Jiménez, que también lo está viendo, pero que escriba. Que sí, escriba. Sí, que escriba. Que participe. Oigan. Y ¿a quién más nos va a mandar saludos? Saludos a todas aquellas mujeres y a todos aquellos hombres que padecen los días de la menstruación. Porque... ah, ahí les va, esto último para las mujeres. Si ustedes creen que las fases lunares no influyen en nosotros, claro que sí influyen, porque somos 75% agua. Y así como influye en la naturaleza, influye en nosotros. Ahora multiplíquenlo en los días de la menstruación, cuando tenemos más retención de líquidos. ¿Eh? Así que, ah, bueno, sí. Así que hay que rezar porque nos toque el luna menguante y no explotemos tanto. Y eso sí es cierto. La influencia de la luna, la gravedad, sí influye en nosotros. Y también en los hombres influye. Y también los hombres tienen su periodo, solamente que es completamente diferente. Pero de eso les hablaremos después. Porque estoy segura que ni siquiera ellos saben que tienen sus periodos menstruales como nosotras. ¡Hey! Así que muchas gracias a todos por vernos. Esto fue Statu Quo. Y a ver, vamos a dar la palabra al niño Daniel, que está levantando la mano. Bueno, aquí yo solamente, como ya les había dicho, tratémonos de poner en los zapatos de nuestras parejas. Pero hay una cosa que escuché una vez y creo que me da muy buen resultado la mayoría de veces. Y no llegar dice, a su casa. No, y que dice que los hombres y las mujeres somos totalmente diferentes, ¿sí? Obviamente, pues es el complemento, ¿no? Pero dice que las mujeres no las tratemos de entender, que solo hay que quererlas. ¡Ay, sí! ¡Quiérannos, eso sí! Saludos a Rafael Pimentel. Hasta Morelia, Michoacán. Chino programitema, gracias. Cadavérico, saludos a todos en el estudio público que nos sigue. Saludos, saludos, que se la pasen muy bien. El cartel de mañana. Sí, va a estar ahí. Entonces, ahí nos vamos a estar viendo. Y aquí, acá. ¿Dónde está el programa? Acá, ¿dónde está el cartel? Acá. Acá está el cartel. Así que no se pierdan mañana.
esta lucha. ¿Podrías repetirnos la dirección, Daniel? Sí, mira, la dirección. Deja, apunto, aumenta mis dientes. ¡Uy, no, hombre! Te presto los míos, mira, te los presto. La dirección es Roa Barcelona, número 406. La colonia es Artes Gráficas, está entre La Viga y Torino. Esto es en el Club Center. Ok. Entonces, ahí nos vemos mañana para los que quieran ver Lucha Libre con nuestros amigos que ya vinieron aquí. ¿Okay? Ahí va a estar Cadavérico, Dragon Horus también. ¿Quién, De nuestros amigos. Es que no alcanzo a ver. Que ya no me dijo. Rizzi, él ya vino también. Cadavérico, Corazón Negro. Corazón Negro también. Ok, ok. Y también saludos a Gaby, que nos manda saludos. Saludos, Gaby. Y recuerde, si su amiga, hermana, novia, madre, tía está en su periodo, téngale un poco de comprensión y preparados una almohada, un helado, una ida al cine. Vamos a consentirlas. ¿Y por qué no? ¿Por qué no? Así que ya lo saben, esto fue Statu Quo. Muchas gracias a todos. Dice Rafa Pimentel que toquemos el tema de los ovarios. Y próxima mañana, ¿no? Sí, Rafael Pimentel, ya lo tocamos, pero exactamente de los ovarios, ¿de qué? Exactamente de los ovarios. Del proceso de la menstruación ya lo tocamos. Nos esperamos a... Sí. Ah, sí, ya... Vamos a hacer un programa acerca de los ovarios y de lo que se pueden tener, los trastornos ahí, todo lo que llega a afectar y no. Es un programa más completo, dedicado única y exclusivamente a los ovarios. Así que no se lo pierdan próximamente y... A ver. Dragón Horus nos extiende nuevamente la invitación. Dice, los esperamos a todos los de la audiencia. ¿Qué dice? Dolores en los ovarios. Ya, Rafael Pimentel. Ya tratamos lo de los dolores en los ovarios. Ya los tratamos. Ya cuando... Para que los puedan equiparar ustedes los hombres, les reitero. Imaginen que les están dando una patada en la entrepierna cada 5 segundos. Así de intenso es un dolor, puede llegar a ser un dolor cuando el ovario se expulsa, está listo para ser fecundado y todo eso. Y cuando llega, que dice, no, ¿qué crees? Que no se fecundó, no va a ser ningún bebé ahí. Entonces, uff, ¿no? Entonces, créanme que sí, hay mujeres desde que se expulsa el ovario, de esas me incluyo yo, ¿no? Te sientes el dolorcito y dices, ok, ya. Falta, estoy en la mitad de mi ciclo. Ahora sí, ya vas a expresar. Y sí, entonces, ahí. Dice Rafael Pimentel, trastornos. Los trastornos. Dolores y trastornos, Juan. Por eso, entonces, ese ya es un tema más centrado a los ovarios, para checar todo lo que son los trastornos. Porque sí son muy, son muy extensos y hay una información por ahí que a las mujeres nos anda circulando mucho que tiene que ver precisamente con esta vacuna del virus del papiloma humano, en donde dicen que desencadena problemas en los ovarios y que tiene que ver mucho eso, hace parte de los quitos. Y sí, claro, vamos a preparar ese programa, Rafael, porque, ¿qué creen? ¡Ya viene Tesilandia! Así que muchas gracias a todos ustedes. Espero que se la hayan pasado bien. No olviden compartir el programa, pero sobre todo no olviden seguir toda la programación de Nuestra Voz Radio, la voz del pueblo organizado. Así que yo voy por allá a ver qué me depara el destino.